Benga, barratza leon, hasiko gara iraia iturregi eta neazkonarekin. E, bueno, e, lehenik eta bain euskaraz egingo dute prentza horrekoa, haini zaite betik prez dago, en, bueno, aneri edo iraiari. E, barratza leon, lehenengo iraiari, e, kolpe gogorra joan denazteko afuen labradan irabazi behar zenuten, baina, bueno, azkenean esku txikatxera. Bai, eh, bueno, egia da eh, bueno, taldeak ta e, eh, bon, lehengo zatian bueno, lehen gozatian, eh, bueno eh, lan eh, handia egin zuela, naiz eta nik uste Madrid eh, CFF nagusi izan eh, lehenengo berrogeta bost minutuetan, baina egia da ere, ba, bueno, lehenengo zatiko azken, lehen azken bost minutuetan e, eh, bigol horiek, ba, bueno, oso gogorrak izan zirela. Gero atzen aldia eta gero e, taldea oso-oso ondo irten zan zelaira, sistema aldaketak ere nik uste lagundu zigula, eta bueno, aukerak izan genituela partidua iraultzeko e, beste behin, baina, baina, bueno, azkenean hor urbil gelditu ginen, ez? E, dena den, e, ni geldituko nintzateke taldeak izan zuen reakzioarekin, eta taldeak e, irutabatarekin e, izan zuen, e, bueno, e, e aktitudearekin, Eta, eta, bueno, bihar, e, biharko partioa iri begira, azkenean e, horrekin gelditu, egin e, e genituen akatzak zuzendu, eta, eta taldea, ba, bueno, e, gogoan dizagoz, biharko partioa partio on bat egiteko, eta hiru puntuak hemen geldi Oso garrantzitsua da bihar irabaztea. Bai, e, bueno, komentatzen genuen e, San Mamesen nik pertsonalki e, partia desente jokatu ditu dela eta eskotan tokatu zaidala e, liga gaitik e, borrokatzea, e, titulo gaitik borrokatzea, baina pertsonalki uste dut biharko partida haiek besa garrantzitsua dela, ez? Eh? Aurten tokatu zaigu, bueno, alako eh, situazioa bizitzea ligan, eh, kopan bestalde, ba, ba izugarrizko eh, posa eh, dago bestuarion ere, ba, titulu aitegatik borrokatu du, borrokatuko dugulako liga amaieran, baina argi dago e, eh, buruan biharko partida daukago gula, eh, izugarrizko bueno, puntuak daudela eh, jokoan, eta, eta bueno, e, beste behin, ba, atletik sale guztien laguntza eskatzen dugu, ba, bueno, ligak ere irabazi ditugunean, haiek eh, aiek eh, zer esan asko izan dutelako, eta, eta orain, ba, beharra dugulako. Nola planteatzen da biharko partidua, aurkari oso gogorra duzu aurrean, eh, baina, bueno, san mamesen, ez dakitorrek ere beste bultzada bat ematen dion taldeari argi dago, ez, eh, egia da, eh, bueno, eh, taldeak jokalari gazte asko izan dituela aurten, ba, bueno, eh, kategorian berriak direnak eta San Mamesen aurreko egunean berriak ere eh, izandakoak baina orain bigarren partidu eh, daukagu, haientxako, ja ez da berria izango, nik uste eh, hori positiba izango dala guretzako, eta argi dago, ba, bueno, San Mamesen jokatxeak eh, jokalari bati izugarrizko ilusioa egiten diola eta motivazio eh, extra ekstra bat dala. Nola dago Sevilla, bueno, zelan eh, topatuko duzu? Egia da, em, Sebiak izugarrizko fitxaketak egin zituela e, udaran, eta, eta egia da ere, ba, bueno, lehenengo bueltan kostatu zitzaioela e, maitxa honak ateratzea. E, baina, bueno, e, gabonak eta gero, ba, bueno, emaitza oso honak ateratzen ari dira, bigarren buelta izugarria eginez, eta abolada oso honean datos ez eh jokalari oso eskarmentu handiko jokalariekin eta eta bueno kalidade handiko jokalariekin baina bueno e, guk gure guk daukagun ere talentuan eh konfiantza daukagu taldean eta eta biharba partidu polita espero dut, ia e, ja, espektakulo honbat emateko gai garen, e, bueno, futbol hon bat eskeiniz, e, bitaldeek, eta, eta, bueno, guk e, irupuntuak e, Bilbon e, e, gelditzeko aukera dugun esan dako agatik, ez, azkenean gure txako irupuntu hoiek oso garrantzitsuak direlako. E, ja, bukatzeko, ez dakit lanketa, e, partidu, biharko partiduari begira, e, físico a baño guía o mental ahí están Em, egia da, ba, bueno, taldea em, egoera dezer oso batean dagoenean argi dago lan mentalak eh, zer esan handia daukala. Esu partioak eh, astero-astero irabazten dituzunean, eske lan hori ez dago ez dago egin beharrik. Orduan argi dago, ba, bueno, aspektu tekniko-taktikoak asko lantzen ditugula, batez ere ba, bueno, aurreko partioan egindako akatzak zuzentzen eh, alegintzeko eta zebilari begira ba, ba, zer lan du behar duen eh, E, e, ikusita, baina argi dago ere, ba, bueno, taldearekin e, asko hitz egiten dugula, ba, ze se sentsazio daukaten haiek ere zelaian, ba, guk ere ba, staff teknikotik e, ea zen se, edo ze maian lagundu aldi esai orduan zentsu horretan lan hori argi dago ere egiten dugula. Bale, e, aldaketarik, amaikakoan? E, e Lesio aldetik e, jarraitzen dugu, ba, bueno, garasi murua, eh, nara arte, bibi eta oianeren e, bajekin, eta, bueno, kuriosoa da, ba, justo iru zentral ditugula eta lateral bat, danak eh, atxelariak, eh, baina gero plantilla, beste plantilla guztia, eh, ba, bueno, ondo dago, eta ho hogeita bat jokalarirekin etorriko garela, asan mamesera, eta gero, bueno, aldaketak amaikako hori ama biarrik usiko eh, dugu, eh, baina, bueno, taldea ondo entrenatzen ari da, eta, eta orain txe bertan edo jokalarik eh, jokatu dezake. E, orain, han gustatuko guztatuko pare bat galdera egitea, e, bueno, lehenengo eta behin zorionak kontratua luzatzeagatik. eta ez dakitzuk nola ikusten duzun taldea? Bueno, eskerrik asko, e, gira dago ba, oso pozik nagola kontratu berriarekin, e, klubarekin izan dako elkarrizketak oso errezak izan dira, eta bueno, ba, e, nahiko argi neukan hemen jarraitu nahi, nu, nahi nuela, eta bueno, ba, E, taldea, bueno, taldearen galderari erantzuteko, e, ba, bueno, e, pixkat urte zaia izaten ari da, ba, gora beratxua izaten ari da, eta ba, bueno, e, horretara moldatu behar gara ez. E, biharko partidua oso garrantzitsua da, e, oso ondo prestatzen ari gara partidu hori ba, iru puntuak hemen gelditzeko, eta ja ba, e, puntuak e, gehitzeko ez, eta ba, bueno, ba, pixkat e, lasaiago egoteko. Baina, bueno, e, orain dike partidu asko gelditzen dira, eta, ba, bueno, ba, puntuak pilatzeko ba, aukera ona daukagu bihar. Inflexio puntua, biharkoa? Ba, baliteke ez, espero dugu baiet, e, iraiak esan duen bezala ba, e, taldea ondo lan egiten ari da, egia da ez ditugula ez ditugulari lortzen e, emaitzak, emaitzak, emaitzak honak, baina, baina, bueno, agian izan liteke ba, biharko partidua ba, inflexio puntua izatea, eta, ba, bueno, gero hurrengo astean ere ba, beste partidu garantitxu bat daukagu e, paroia aurretik, baina, bueno, ba, biartik aurrera azten baltima gara, ba, e, puntu horiek lortzen, ba, ba bueno, bide honean e, Eta gainera, e, etxean, San Mamesen, e, bolada, etxean, ez bastearen bolada txar horri aurre egiteko aproposa ez? Bai, bai, bueno, azkenean, ba, etxean ez ditugu, ez ditugu lortzen e, part, e, puntu asko, baina, bueno, ba, bihar e, partidu osopolita oso polita eta oso berezia daukagu, hemen san mamesen, e, gure zalen babesarekin, eta, ba, ba, bueno, ba, espero dugu hemen aurrera ba, bolada honean sartzea. Eskerrik asko, bihai. Zuri, vamos, en castellanos turnaiz, por favor. Mm -hmm. allá eh, decías en Euskera que el partido de mañana es tan importante o más que cuando luchabais por un, por un título de liga. ¿no? ¿Es así si no os queréis complicar la vida un poquito más de lo que ya está? sí claro está que, que bueno yo he vivido partidos en Més como jugadora y ahora eh, los estoy viviendo como entrenadora no eh, al final eh, claro está que, que a todos nos gustaría estar eh, continuamente peleando por ganar títulos tendremos esa oportunidad cuando acabe la liga porque estamos clasificadas para una final four de copa a dos partidos de un título pero ahora lo que nos toca es lo que nos toca en liga y eh, pues bueno este año nos ha tocado vivir con una situación eh, pues bueno que no es cómoda para, para nadie, y, y claro está que, que en la situación en la que estamos, los tres puntos de mañana son vitales. Somos conscientes de que quedan partidos, pero cada partido que, que pasa sin puntuar es una oportunidad perdida. ¿no? Entonces, si no nos queremos eh, complicar, pues claro está, mañana el partido es importantísimo, y yo personalmente lo vivo de esa manera. No, no sé, igual es yo. Eh, que vivo cada partido como si fuera el último, pero, pero sí que lo, lo veo así. Eh, y bueno, de cara a eh, este año, pues nos está tocando vivir eh, esto. Eh, de cara a corto o medio plazo, soy súper optimista de, de que el equipo eh, pues bueno, eh, se va a ubicar otra vez en, en la zona noble de la tabla. ¿Por qué? Porque estamos viendo jugadoras jóvenes, que es su primera experiencia en primera división, jugadoras jóvenes que también la vez anterior fue su primera experiencia en Samames pero que esas jugadoras eh, en, bueno, en un corto o medio plazo van a dar ese, ese paso adelante, el club está haciendo un gran trabajo con las renovaciones como ya estáis viendo y, y al final pues bueno, eh, lo que sí que hay que hacer es eh, ganar el partido de mañana para, para coger un poquito de tranquilidad en, en Liga eh, y bueno, y no eh, salir en la siguiente rueda de prensa a decir que que los tres puntos siguientes son vitales. Eh, sí. Hola, Iraya. Y bueno, y ganar mañana en San Mamés sería un golpe de moral importante, ¿no? Un golpe encima de la mesa, un poco por la confianza para el equipo, para el vestuario. Sí, claro está que para cualquier jugadora que yo he tenido la oportunidad de jugar en San Mamés es un sueño hecho realidad. Entonces, cuando, cuando tú consigues una victoria, por ejemplo, en el partido de mañana, si fuéramos capaces de ganar al Sevilla contra un rival potentísimo en San Mamés, eh, delante de miles y miles de aficionados eh, rojiblancos, que esperemos que haya un un gran ambiente eh, y darles esa alegría, pues al final al, al equipo eso le va a dar seguro. Eh, un, va a ser un golpe de motivación eh, que estoy convencida que eso va a repercutir en los siguientes partidos. ¿no? Por eso, pues bueno... Eh, ...estamos con confianza de, de mañana de hacer un buen partido... ...de poder también devolver al público todo lo que nos está dando... ...porque en Lezama está viendo muy buen, muy buen ambiente en los partidos que jugamos allí... Eh, ...se está acercando mucha gente y, y bueno, ¿no? el, el poder de obtener la oportunidad... De, de, ...de devolver todo ese cariño y ese apoyo, una vez más pedirles también... Eh, que, ...que nos sigan apoyando, que, que ya sabemos que este año... ...nos están probablemente dando más de lo que le estamos devolviendo... Pero pero que, que, que estamos con mucha confianza de que de aquí a final de temporada también les daremos alegrías. Sí, Iraya, ¿es mejor o peor enfrentarse a un equipo que clasificatoriamente hablando nada tiene que hacer ya ni por arriba ni, ni por abajo? Pues miran, eh, nunca lo sabes, porque por un lado puedes pensar que se pueden relajar, porque no se porque no se están jugando nada, pero por otro lado eh, juegan también con más tranquilidad, porque eh, cuando fallan el, eh, las consecuencias que puede tener una jugadora en ese fallo, por ejemplo grosero, eh, pues bueno no son graves, ¿no? Entonces al final eh, nunca sabes, eh, eh, claro está que cuando tú te estás jugando algo, ya sea por arriba o por abajo, eh, el equipo normalmente sale enchufado, a veces excesivamente enchufado, eh, pero, pero bueno, al final nunca, ¿sabes? Entonces, yo más que pensar en, en que si ellas van a salir con más confianza o con más relajación, pues lo que depende de nosotras es el hecho de cómo salga nuestro equipo, ¿no? Entonces intentar salir con esa tensión, pero no, que no sea una tensión excesiva, sino esa tensión buena eh, que te hace, pues bueno, eh, jugar con muchísima intensidad. Eh, y por otro lado, pues el, el con balón también eh, ser, ser valientes y, y ser capaces de, de mostrar en el campo simplemente lo que muestran en los entrenamientos, o sea, nada más. Hola. Eh, ¿Para el vestuario, para vosotras, es un valor añadido jugar en Salmamés o es una presión por cómo está el equipo en este momento? Opa, eh, a ver, yo soy de la opinión de que siempre que se pueda jugar en Salmamés hay que jugar en Mamés. Al final, para toda jugadora que se abra un estadio como este es muy especial y creo que igual... Sí, que las primeras veces tienes eso, esos nervios que son normales, pero, pero bueno, al final, eh, ya una vez saltas al campo a calentar, creo que te olvidas un poco de la gente, te centras en el equipo y, y bueno, eh, al final, lo que te he dicho antes, ¿no? creo que es una presión buena, o sea, es positivo, ¿no? al final nos hace a todas muchísimas ilusiones eh, jugar aquí y, y siempre que se pueda, yo, yo juego en San Mames. Del otro día renovaste hasta el 2026. Últimamente se han marchado jugadores importantes del Atleti. Tú ya tienes un poco ese, esa distinción, ese, ese cali de jugador importante. ¿Qué te ha hecho seguir aquí? ¿Cuál es lo más importante para seguir en el Atleti? Bueno, pues eh, lo más importante yo creo que es la apuesta que, que tiene el club. ¿no? Sí que años anteriores se han ido jugadoras. Al final es la decisión que han tomado. Pero como estamos viendo este año, está habiendo mucha renovación en el equipo. Eh, yo también me he subido a ese barco y bueno, creo que lo que me ha hecho subirme ha sido pues, pues la apuesta que tiene el club, ¿no? Eh, somos jugadoras jóvenes, eh, están viniendo también jugadoras eh, jóvenes de, de la cantera y bueno, creo que, que bueno, como ha dicho Iraya, pues que a corto o medio plazo esas jugadoras eh, vamos a dar el salto o bueno, un pasito más ¿no? en este equipo y, y bueno, un poco eso es lo que me ha hecho tomar la decisión. Sois la mayor parte de las jugadoras muy muy jóvenes. ¿Notéis de alguna forma esa presión de, de estar en esa parte de abajo de, de la clasificación, aunque tenéis todavía un colchón? El hecho de, de verte ahí eh, en esa situación no límite, pero pero sí delicada. Os, os pesa luego a la hora de, de saltar al verde. Bueno, a ver, no te gusta verte en, esa, en esas posiciones de la tabla, ¿no? Pero creo que es muy importante la reflexión y el análisis que hacemos después de los partidos. Eh, creo que des, justo después del partido igual sí que nos llevamos mal trago, ¿no? Después de de perder, pero creo que sobre todo los lunes, martes, que es cuando hablamos del partido y, y lo analizamos, creo que, que la gente expresa cómo se ha sentido, las dificultades que ha tenido en el campo y, y bueno, luego ya pues a finales de semana tenemos mucho más claro lo que tenemos que hacer en el campo y, y saltamos con muchísima confianza. ¿no? Luego, pues si, si pierdes o ganas, sí que igual pues le das más vueltas ¿no? a las cosas que igual las que tienen más experiencia, pero creo que no, no nos pesa esa presión. Ireya, ya de cara al partido de mañana, ¿qué hay que hacer para ganar al, al Sevilla? No te hago la broma, ¿no? La de meter un gol más que el rival. Eh, claro está que, que, bueno, por un lado, eh, uno tenemos que enganchar a la gente, lo primero. Y enganchar, eh, evidentemente, es fácil pedir la ayuda de, de la afición aquí pero eh, creo que, que lo que tenemos que hacer es desde el minuto uno, eh, con, nuestra, con nuestra predisposición, enganchar al público, lo primero. Y eso se hace... Yendo a fuego a cada balón, apretando con intensidad, que se vea un equipo solidario, un equipo agresivo. Y luego con balón, pues claro está, el, el, el ser valiente, el ser verticales, el, el, el llegar muchas veces a último tercio, a área, meter muchos centros, eh, llegar con mucha gente. ¿Por qué? Porque al final eso eh, nos va a enganchar a no sé cuánta gente habrá. Me han dicho que, que, que la parte de, de abajo tiene muy buena pinta eh, y espero que, que todavía. Eh, de, ...de aquí a mañana se vendan más entradas... ...entonces eso nos va a llevar en, en volandas... ¿no? ...luego claro está que ellas tienen jugadoras... ...que son muy desequilibrantes... ...y que les vamos a, a tener que... ...bueno, de que vigilar muy de cerca... Eh, ...porque en, en cualquier momento... ...te, te pueden generar eh, una jugada... Eh, ...en la que, bueno, pues te, te generan ocasión de gol... Eh, ...pero bueno, lo que, lo que digo, ¿no?... ...centrarnos en nosotras, en, en generar mucho... En generar mucho, porque luego puedes eh, eh, fallar también, pero pero si no generas eh, eh, no vas a ganar seguro, y luego a nivel defensivo estar muy serias, muy solidarias y, y muy intensas. Te quería preguntar cómo está Oyene. Creo que se ha perdido tres partidos, dos o tres partidos. ¿Cómo está? ¿Está pronto para reaparecer o todavía no? Eh, pues mira, eh, está, estos últimos días ha tenido muy buenas sensaciones eh, y creo que es precipitado decir que pudiera estar de cara al siguiente partido contra la Real, pero, pero por la evolución que tiene es muy probable que esté para el siguiente, porque encima después de la Real tenemos eh, Parón. Lleva, diría que lleva un mes o por ahí. Eh, y bueno, en mes y medio se, se le esperaba y si todo sigue la evolución que lleva, después del, del parón le tendremos de vuelta y espero que en el caso de Vivi también, eh, que ya está haciendo cosas con el readaptador, eh, podamos recuperar a, a dos jugadoras después de, del parón. Y bueno, al final todas las jugadas son importantes, pero, pero como decía antes, ha coincidido que de las cuatro lesionadas que tenemos tres son centrales y una lateral de manera que justo se te lesionan todas las jugadoras de la misma posición y, y bueno pues eso nos obliga a que jugadoras que no están habituadas a jugar de, de centrales o de laterales pues pues tengan que hacerlo y pero bueno eh, a ver si ya os digo que, que en un par de semanitas tenemos eh, la confianza eh, de que vayan a, a estar de vuelta listo Vale, es que recasco. Gracias. Vale. Es que recasco.